¿Qué tal, amigos? En efecto. En efecto. ¿Sí, verdad? Sí, en efecto, efectivamente, estamos en un nuevo video de Dragon City. Y a ver, banda, necesito verificar algo y esto es con ustedes, porque el día de ayer estaba en un grupo gringo de Dragon City. Y en ese grupo me voy topando con una imagen, ¿no? De una misión del pase divino. Sobre que tienes que jugar la caverna de los magos 100 veces, cabrón. 100 veces esta cochinada. Desde ese momento yo dije, ¿qué pedo? O sea, era una exageración. O sea, era de que sí o sí tenías que usar gemas. Pero el día de hoy me conecto a mi cuenta de Dragon City. Y como ustedes saben, las personas que están suscritas a mi canal saben que yo soy el favorito de Dios. Y quiero que vean esto. Ah, qué raro. Ahora voy a quedar como un completo imbécil. Porque ¿saben qué es lo que ahora estoy pensando? En que debí tomarle una captura. Porque por alguna razón a mí esta cosa me salía 200. Pero ahora me sale 100. Así que no, en realidad el día de hoy les iba a mostrar eso. Les iba a mostrar las 200, pero ahora vuelvo a entrar aquí y me aparece 100. Y ahora voy a quedar como un completo tonto porque no tengo ninguna captura para decirles que lo que les dije fue verdad. No tengo cómo comprobar eso, pero en serio, solo puedo decirte créeme, porque a mí el día de ayer esta cosa me estaba diciendo 200, ahora me dice 100. Igual, es una exageración, pero no entiendo por qué. No, 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 no puede ser, no puede ser. Es que claramente yo vi 200 y dije, ¿por qué a todos les sale 100 y a mí me sale 200? Actualizo el juego y ahora me sale 100. Tal vez solo era un error de programación. Pero si hay alguna persona que también le pasó eso, por favor díganlo, porque entonces voy a quedar como un completo tonto. En fin, pues tenemos nuevas tareas del pase, amigos. Porque el día de ayer fue jueves y cada jueves se actualiza esta cosa del pase. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Obtén un huevo cruzando Natura y Hielo, qué hueva. Eclosiona dragones raros, qué hueva. Potencia un dragón, invoca un dragón y puras cosas aburridas, amigos. O sea, ¿ustedes creen que esta cosa se puede hacer siendo free to play, amigo? Por Dios santo, obviamente no. Obviamente esta cosa no se puede hacer. O sea, ponle que, nada más llegué al piso 5 y ya me retiro. Pues apenas así, mira, de hecho no hay ningún cofre que valga la pena. A ver, ¿cómo lo hacemos? Pim, pum, pow. Ok. No, pues nada más estoy jugando esto para hacer la misión del día. Igual, no sé, si me sale alguna gema o algo que valga la pena, pues me retiro, ¿no? A ver, en esta zona me dan amarillas. Y la amarilla esta es solo de comida, ¿verdad? Sí, solo es comida, o sea, qué chafita está. ¡Uy, amigo, la Fénix! Bueno, pues ya se me fue, ¿eh? Me dormí bien, cabrón. Aquí me dan este cofre de fichas que, pues honestamente, no vale la pena. No vale la pena salvar eso, o sea, si me sale una. ¿Saltar con video? ¿En serio? La primera vez que me sale eso de saltar con video. Pues lo voy a hacer. Igual, pues no estoy gastando ninguna gema. Así que ando recién levantado, banda, ¿eh? Ando recién levantado. Pues, si me ven con sueño, pues normal, no es Dragon City, aparte de que me acaba de levantar, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo, pero creo que evidentemente es más el hecho de que estoy jugando Dragon City. Aquí no le da sueño jugar Dragon City. Pues a mí, el día de ayer leí un comentario en mi video, en el último video que subí ayer, y decía, Atán, ver tus videos es muy difícil. Y yo me quedé, ¿por qué? No es como que yo sea un youtuber que suba sus videos solamente para contenido de miembros. Pero a lo que él se refería era que era difícil ver un video mío porque. Ay, me salió un anuncio. Ah, no, no me salió el anuncio, qué bien. Bueno, él me decía, es difícil ver un video tuyo
Porque normalmente cuando estoy hablando, hablo en voz baja y de repente grito. Entonces esa persona es como de que le baja el volumen, le sube el volumen, le baja el volumen, le sube el volumen. Y dice que el día de ayer lo escuchó su familia a ver a Tandisi y dice que qué vergüenza. Entonces, pues puedo creer eso. Qué vergüenza ver un video de Tandisi. O sea, ¿te imaginas que tu familia te cache viendo a Tandisi? Qué miedo, loco, qué miedo, la verdad. O sea, es para sentir la pena ajena más ajena de todas. Te cachan viendo un video de cualquier otro youtuber. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no, te cachan viendo a Tandisi, loco, qué mal. O sea, qué vergüenza, la verdad. Es una vergüenza absoluta. Ay, cofre 6 de gemas, loco. Lo que me hace falta, porque. Les voy a decir algo. Según yo, estoy con que debo de ahorrar gemas. Y debo de ahorrar gemas. Y. Para supuestamente comprarme orbes comodín y todo eso. Pero ya he tenido un chingo de gemas. Y esas gemas las he utilizado para absolutamente nada. Entonces creo que. Anonymous, este es. Es James, ¿verdad? Esa es la cuenta de James, tiene un karma maestro, no lo puedo aceptar, James, una disculpa, pero eres karma fan. No te puedo aceptar en la alianza, loco. Vete a la alianza de Pain, ahí si te aceptan, él es karma fan de corazón. Ya no es un maestro top 1 de verdad, ahora solo es un karma fan. Me van a funar, pero pues no me importa. Amigo, esta cosa de ayer que estuvimos potenciando. 3 días, 3 horas. Es que, ok, cuando dije esto, pues estaba dando las malas noticias de Mari DC. Pero, ok, la verdad es que no sé si tenga muy bien entrenado este dragón. Me dan ganas de invocar otro, reenviar este y volver a entrenarlo. No sé, pero bueno. Miren, ahorita les voy a enseñar qué tan bien entrenado tengo ese cabrón. A ver. De hecho, bueno, vamos a ver eso de una vez y ya irnos directamente a las arenas. Porque es cierto, es un tema. ¿Qué dije yo? ¿Tal vez me sirva más adelante el dragoncito? No, no, no. Es este, ¿verdad? Sí. A ver. Aquí está. Lo tengo entrenado de esta manera. Así. Miren, les voy a hacer un zoomcito. Primer ataque, Aurora Radiante. Aura Radiante, perdón. 1700 de ataque florecita. Luego está Sobrenatural de 1350. Luego está Cristal de Deus, un ataque puro normal. Y luego está el ataque de Ser Puro, que tiene la habilidad de curar a todo el equipo. El detalle aquí es que este dragón le podía poner dos habilidades de curación. Pero dije, no creo que sea necesario. Tal vez sí sea importante tener un ataque de puro definitivo. Y no nada más dos de ser puro. Pero. O sea, a mí me gustaba más por el hecho de que, pues, es un doble turno. Si por alguna razón me enfrentaba con un karma maestro, pues me hacía un turno extra y no le hacía daño. Y por ende, no le activaba la habilidad. Pero. No sé, la verdad. Si debo hacer eso, ¿ustedes qué me recomiendan? Si dejarlo así como está o entrenarle la doble habilidad. El detalle es que ya no se la puedo entrenar porque el problema es más bien que se la quiten. Entonces, como que sí valió un poquito de cabeza en esa cuestión. No sé qué me recomienden hacer. Igual, pues por el momento lo tengo así acomodado. ¡Ay, me acabo de levantar! Una disculpa. A ver. Conteo de Dios sangriento y ya me voy a las arenas, loco, porque es lo que quiero hacer. A ver, aquí, como pueden ver, mi hermosa comunidad miope, tengo 212 orbes. O sea que tengo aquí dos dios sangrientos. Con este de aquí serían tres dios sangrientos. Y con el que estoy rambiando aquí serían cuatro dios sangrientos. Y en la torre tengo otro, así que son cinco. Tengo cinco dios sangrientos. Y en el libro de dragones, ay, perdón, a ver, libro de dragones. Quito esto y pongo este. A ver, rápido, 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 maníaco. ¡Rápido! Aquí está. ¿Cuántos tenía? 5, entonces con este son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 18 amigos, me faltan 2. Bueno, 3, ¿no? Porque obviamente necesito otro para darle esas 2000 orbes. Entonces, pues me siguen faltando 3. 3, Dios sangriento, amigo, Dios. ¿Saben qué es lo que estoy pensando? Que terminando el Dios sangriento, no sé si mejor potenciar otro dragón. O igual,
seguir farmeando Dios Sangriento para el tercer Dios Sangriento. Es que va a ser una chinguita buena, ¿eh? Una chinguita buena. De hecho, ya me cansé. El día de ayer estaba farmeando. Ya me había cansado, loco, pero lo tenía que hacer, ¿no? O sea, cada 3 horas estoy haciendo esto del farmeo. Y está muy cabrón. Pero bueno. Pues nada, ¿no? No sé qué me recomienden ustedes. Tal vez pueda farmear este dragón y al mismo tiempo el noble dragón comandante o cualquier otro dragón. El problema de entrenar a... el problema de farmear a un dragón heroico es que... Por ejemplo, vean esto. Cuando yo reenvío un dragón, dura 24 horas el reenvío. Pero para invocarlo, dura 48. O sea, 2 días. El problema es que cuando quieres hacer este método con un heroico... Es cierto, reenviarlo igual, 24 horas, pero aquí, este es el pedo, loco, aquí, solamente aquí, está el problema, que son 5 días, amigo, 5 días de invocación, entonces es un método súper mega lento, muy lento, muy desesperante, o sea, lo que yo hice en 5 días, fácilmente pude haberlo hecho... En 2 días, o sea, y creo que incluso menos, o sea, hubiese hecho muchísima más potenciación de lo que normalmente hago, pero por el hecho de que tengo que esperar aquí 5 días con un heroico, es una chinga. Entonces no sé si brincarme mejor a otro vampiro, no sé si al pecador o al vampiro codicioso, porque ya ven que teníamos también planes con el codicioso, pecador o codicioso. Entonces no sé si hacer eso o arriesgarme al mismo tiempo... heroico y seguir con el dios sangriento, con el tercer dios sangriento, ¿no? Porque de todas formas, si voy a seguir tardando farmeando al heroico, pues le sigo con el dios sangriento que me faltan. Va a ser una chinga la que me estoy poniendo, pero es que es la única forma de ser pro siendo free to play. Yo sé que muchos dicen que, ah, tanto ya fuiste pay to win porque la norna, sí, la norna, pero pues ya se me acabó la plata, ya no hay dinero, así que volví a ser el pobretón de siempre. Y tengo que usar estos métodos. Vamos ya de una vez a las arenas, loco, porque me estoy tardando. ¡Uy, no! Uf. El problema aquí es que cuando yo mate al Ascendido Supremo, la Norna va a revivir. Pero... si mato al ascendido al mismo tiempo que la Norna, a ver, ¿quién estaría bien entonces llevar? ¿Al clon de Atan o al detonante cósmico? Es que el detonante cósmico tiene una vida bien cabrona, ¿eh? Fénix, bueno. No me agrada mucho el hecho de que esté aquí el Violatams, porque la Norna y el Karma Maestro le hacen crítico. Si me matan al Violatams, lo puedo revivir con la Norna Algona. Si es que no me buguean, ¿verdad? De hecho, estaba pensando algo, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde está la Fénix? Me habían dicho, Atam, ya ponle Fénix al Percepción Dual. Recuerda que te ganaste una, y es cierto, no me acordaba. Aquí tengo una Fénix. Así que vamos a añadirle la Fénix. Listo. Nuestro Percepción Dual ya tiene Fénix. Ahí la pueden ver. Por si me vuelven a topar, pues bueno, ya verán que el dragoncito tiene la Fénix. Entonces... ay, amigo. Maldita sea, ¿eh? Es que sí está muy cabrón. Porque si la cosa sale mal, voy a revivir al Ascendido Supremo otra vez. Está 60 el karma, loco. Podría matarlo de un criticazo. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Con qué comedia nos sale Dragon City el día de hoy. Ok, nosotros primero. Si yo hago incineración cósmica, le voy a bajar mucha vida. Por ende, su ataque también será débil, ¿verdad? A ver. Sí, fue de 50 y chico. A ver. Entonces, vamos a hacer esto. Robo temporal. A ver, dime que lo matas. Ok, sí, lo mataste. Va a revivir, obviamente.
Y ahora vamos a hacer esto, a ver si de esta manera logro atontar un poquito a la Norna. A ver. No, ¿verdad? No hice nada, no la atonté ni nada, no hice nada, no hice nada, loco. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya maté al karma, de un chingazo lo maté. La Norna me tiene que hacer un ataque normal. De preferencia que se lo haga a quién, a chingadazo. A ver, vamos a ver si chingadazo es la respuesta. Sí, o sea, ya sabía que no le iba a matar ni nada, pero. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos turnos para robo temporal. Si me matan aquí a la Norna, le tiene que regenerar la vida a uno de estos dos tontos. A cualquiera que se le regenere, igual me serviría bastante bien. Sí, le voy a hacer sin remordimientos, nada más porque algo va a pasar aquí, pues algo va a pasar. No tengo idea de qué. Pero algo va a pasar. A ver. Sí, ¿a quién regeneraste? ¡Ah, al ascendido! Maldita rata. Ok, me va a matar. Pero voy a revivir. A este cabrón reviviste. Dios. No me agrada mucho que ya lo haya revivido a él porque. Oye, amigo, es que este cabrón me va a hacer otra vez el ataque de golpeo a los tres. Y Chicue, salida de cabeza. Sí, ¿verdad? Al Violetams ya me lo mataron. No, no me lo han matado, ¿eh? Pero me lo van a matar. Me van a matar a estos dos, es lo que va a pasar, porque ya tienen muy poca vida. Hombre, loco, es que no sé, ¿eh? No sé por qué. ¿Qué tenía que haber hecho entonces? Ya perdí, ¿eh? Ya perdí. Lo que está pasando. A ver, si dejo que este cabrón me haga crítico, no me va a hacer ningún ataque para golpear a estos dos, ¿verdad? Porque me va a tener que hacer el ataque de viento y no un ataque random, ¿verdad? Un ataque de habilidad. Hazme el ataque de viento. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Dime qué haces. A ver, vamos a hacer robo temporal. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Rebote dual. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Ah, perfecto. 215. Bien. Pensé que no la iba a hacer, ¿eh? Y ojito, fue sin wifi off. Y maldita sea, ¿por qué otra vez me sale el mismo vato? No me dejas presumir la victoria, loco. Porque ahora lo tengo que volver a hacer. Y esa es la chinga que no quiero hacer. No, amigo, es que, ok, que la estrategia me saliera bien una vez, ok, está piola. Volverla a hacer y que me salga exactamente igual es otro pedo, porque ¿qué tal si él empieza primero? Porque yo empecé primero. Es lo mismo que en el capítulo de ayer, maldita sea, ¿por qué Dragon City me haces esto, loco? No quiero saltar, porque el hecho de saber que ya le gané una vez me hace sentir que le puedo ganar otra vez, pero también de que puedo valer ñonga. Ay, es el mismo, es el mismo, es el mismo, es lo mismo, es el Karma 60, maldita sea. Va, pues, vamos a hacerlo otra vez. A ver si nos sale. Yo primero, no, es que él empezó primero, ya valió cabeza. Ay, Dios. Si yo hago sin remordimientos ahora, ¿sí pasaría algo? Es que no tengo idea, loco. A ver. No, y aparte ni lo mataste, eres tonto, eres tonto. Ya en el momento que salga la Norna me va a decualtizar. A ver. Maldita sea, loco. No, 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 esto no está bien. Esto no está bien. Me va a matar la Norna aquí, ¿eh? Eso es lo que va a pasar. Me la van a matar. A ver. Nomás que me sale con el chistecito de te bugué la Fénix, Satan. Porque entonces voy a valer cagada, loco. A ver, tú tienes incineración cósmica. Lo puedes hacer bien. Bien. Y vas a revivir al tonto. Sí.
Te bugué hasta la Fénix. Ay, no, 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 no. ¿Y por qué la bugueaste? ¿Por qué la bugueaste? ¿Por qué hiciste eso? Ya no tengo idea. Ay, no, es que no le entiendo a la maldita Norna, Dios santo. Este cabrón sigue con la Fénix. Este cabrón me tiene que hacer el ataque de fueguito, ¿verdad? A ver. El ataque de viento. Ok. Uy, no me mató. A ver. Aquí la única mala suerte que yo tendría. Dios, amigo. Es que no, si tuviese robo temporal, mato a este cabrón, sale este güey. No, pero... Ay, no, 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 no. Ok. La única bendición que voy a tener es hacer sin remordimientos y que este baboso salga y me haga un ataque de hielito. ¿Verdad? Si me bloquea... ¡Oh, no me bloqueó! ¡Oh! Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ya. Ya estoy más tranquilo. Ya no me está cargando la chat. Todo piola. 60 de espada, Dios. Toda esta percepción que la verdad sí me da miedo, el maldito perro de zángano este. Y luego está aquí la dragón Mayo, que tiene felicidad. Y florecitas, ¿no? Y creo que el elemento florecitas le hace crítico al elemento triángulo, ¿no? A ver, dejen checo bien la tabla de crítico. Es que siempre se me olvida, pero aquí la tengo. A ver, a ver, a ver. Ya, para no meterme a un combate, en pruebas y todo eso. A ver. Déjenme confirmarlo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Según las fuentes de internet y del grupo de Dragon City, el elemento florecitas le hace crítico al elemento triángulo y elemento felicidad. Entonces, sí, la norma está perdida contra la dragón Mayo. ¿Cómo le haces crítico al elemento felicidad? Obviamente con ataque de triángulo, o sea que la Norna aún le puede hacer un buen crítico en segundo plano. Y con elemento florecitas. Con elemento florecitas y triángulo le hago crítico al felicidad. Ok, entonces con la Nornalgona puedo confiar. El pedo aquí es el percepción dual, loco. No me da buena espina. Pero viéndolo desde este punto de vista, el percepción dual no me puede hacer ataque de fuego si yo lo enfrento con chingadazos. Entonces... Vamos a darle así. A ver si no me sale una mafufada. No vaya a ser. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a matar de una vez a la Mayo. Al abril, mayo, junio y julio. Ok. Sí. Ataque de rolazos. A ver. Vamos a hacer robo temporal. Y trompita de aire. Bien. Prefiero que me dejen al Violatans bien madreado. Ok, me lo dejaron bien madreado. Significa que aquí ya puedo permitir que me maten a la Norna. Dado a que este dragón tiene el 100% de su vida. Entonces, cuando me maten a la Norna, voy a regenerar al Violatams. ¿Verdad? Juego ratita. Quiero imaginar que sí. A ver, sin remordimientos. ¡No maté a la... ¡No la maté! ¡No maté a la Mayo! ¡No maté a la Mayo! ¡Ay! Sí, es que cuando algo sale muy bien, tiene que salir muy mal. O sea, ve la ridiculez de vida que le dejé. No hay vida ahí. Ahí no hay nada, loco. No hay nada. No hay nada. Claramente, claramente. ¿Dónde ves lo verde? En ningún lado, amigo. No hay nada ahí. No hay nada. No hay nada. Pero bueno, Dragon City, ratita, juego, me la quiere hacer de pedo. Me la está haciendo de pedo, Dios santo. A ver qué hacemos. El dragón va a salir y me hace rebote dual. Robo temporal, pues esa madre. Y yo le voy a hacer inseminación cósmica. Y solo hago tres golpes porque me gusta ser humilde y no quiero matarlo, claro. Claro está. ¿Cuántos turnos faltan para esto? Ok, ya tengo robo temporal. Lo prefiero hacer. Una vez que mate a este cabrón. A ver. Dime que lo matas.
Dime que lo matas. Ah, oh, muy bien, muy bien, muy bien. 101. Entonces ya puedo hacer sin pedos. Y ahora sí mato a la maldita. Bien. Bien. Gracias. ¡Uy! 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 Está muy cabrón. Mira esto, loco. El druida. ¿Sabes cuál es el problema del druida? Imaginemos esto hipotéticamente. Le hago el ataque de inseminación cósmica. Pa, 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 pa. Lo mato, ¿no? Y digamos que lo mato porque le hago los cuatro golpes y de crítico, ¿no? Me lo follé. Pero tiene Fénix, revive y me hace un ataque crítico de tierra al chingadazo. Va a ser un chingazo muy fuerte. Pero quiero imaginar que chingadazo lo puede aguantar por el hecho de que tiene doble potenciación de fuego. Una vez que eso pase, saco Violatams, le hago inseminación cósmica. Pa, 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 pa. Sale dragón tectónico. Y una vez que salga el dragón tectónico, pues solamente me queda rezarle a Dios y hacerle un ataque primario. Y voy a recibir su ataque de por 5, sí o sí. Una vez que él haga el ataque de por 5, saco a la Norna. Hago el ataque sin remordimiento, sin pedos. Y ahí ya estaría chingándome al dragón Karma Maestro en segundo plano. O también puede pasar esto, ¿no? Que maté al druida, saco Violatams, le hago el doble turno y sale el Karma Maestro. Si sale el Karma Maestro en vez del tectónico, o sea, porque puede salir el Karma Maestro con la intención de hacerme crítico con el ataque de viento al Violatams. Entonces ahí sí puedo sacar a Norna alguna y fácilmente hacer el ataque de sin pedos. De hecho, en realidad sería el mejor escenario, pero vamos a ver qué sale. De hecho, aquí la acabo de cagar porque ese dragón me va a atacar primero. Oh, no me atacó primero. Gracias, Dios. A ver, vamos a hacerle inseminación cósmica y lo mato de una. 413, qué rico. Me va a hacer un crítico. Pero como tengo la doble potenciación. Muy bien, lo voy a aguantar. Gracias. Ahora sí, vamos a hacer esto del robo temporal. Y. ¡Ah! ¡Oh, salió el karma! Lo que les dije. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya puedo hacer sin pedos. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. El yin y el yang. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el mejor escenario para esta pelea? Hacer trompita de aire. Si hago rebote dual, lo único que voy a hacer es quitarme vida y hacer que el crítico de este cabrón me rompa la madre. Así que, trompita de aire. ¡Ay! Me bloqueó. Me hace el ataque de. Sí. 367, hijo de la chingada. No, pues muchas gracias. Es que mire, yo sé que fácilmente podría hacer inseminación cósmica, matar a este cabrón. Y sale este cabrón, pero pues el chingadazo no tiene Fénix, así que este cabrón de un crítico de multi-hit me lo mata. Entonces, la idea es que no pase eso. Dime que. Ay, no, 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 no. Lo que tengo que hacer entonces. Tiene la Fénix, ¿verdad? Tengo que hacer algo muy riesgoso: que maten a Violatams. ¿Para qué? Para que luego me maten a la Norna. Y cuando me maten a la Norna, volver a regenerar a Violatams. Porque mira, si me matan ahorita a la Norna, capaz si regenera el detonante cósmico y no quiero eso. Quiero que regeneren a este babosín. Entonces, vamos a hacer tromba de aire para que lo mate. Sí, mátalo, 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 mátalo. Muy bien, ya lo mataste. Gracias. Ahora vamos a hacer sin remordimientos. Ok, perfecto, perfecto. Tectónico, mátame, mátame. Gracias. Revive Violatams. Bien, perfecto. Entonces ya puedo hacer robo temporal. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Todo salió bien. Salió bien. Bien jodida la cosa, pero salió. Crujido el detino y adiós, ya. Dios, amigo, qué difícil, ¿eh? Me ponen a pensar y es lo que no quiero. Yo nada más quiero ver el combate y aventarme a lo menso. Y no, no me dejan. No me dejan. A ver. Me vale madres, va. Este sí es un combate que no voy a pensar y me van a matar de todas formas. Porque mira, me van a hacer hexagonía, pero como tengo doble potenciación de fuego, me la pelation. A ver, vamos a hacer
vamos a hacer esto mejor, ¿no? Vamos a hacer robo temporal y luego trompita de aire. Al cabo este cabrón ya usó su ataque de viento, así que no me puede hacer nada. A lo mucho me va a hacer el ataque de colmillo, pero recordemos que tengo el ataque... Ok, salió como medio retardado, pero bueno, tengo el ataque de inseminación cósmica, pero como este cabrón ya se regeneró mucho... A ver, ¿qué sería mejor entonces? Esto. 178, bien. Ya. Cualquiera de los dos que salga aquí me va a valer cabeza. Puede salir cualquiera y no me va a hacer nada porque soy cabrón. Ya. O sea, creo que con un ataque sin remordimientos resuelvo esto como si nada. Y adiós a los dos. ¿O no? Ay, no. Por confiado, me pasan esas cosas. Pero bueno, ya fue. Listo, 218. Bueno, pues no puedes hacer un crítico de 300 como el Karma Maestro, pero bueno. A ver, me dan una insignia eterna, loco, muy bien. Necesito las insignias eternas porque con eso de que no creo que complete el pase, de hecho, más bien la colección, ¿no? Porque el día de ayer, de hecho, Dryan DC, que por cierto, suscríbanse a su canal, estaba hablando ayer conmigo y me estaba explicando que en realidad todavía tengo chances de a completar la colección. Ay, mira, tengo un cofrecito chafa aquí, vamos a reclamarlo. Bueno, a ver, rápido, sí, comida, sí, me hacía falta. A ver, esto es lo que estoy en broncas, ¿no? 19 días y tengo 509 para 666 y luego aquí en el pase pues ya estoy... La verdad es que estoy reclamando todas las que se me van a mi alcance. O sea, todas estas ya las reclamé. Obviamente me faltan las de arriba, que estaría súper genial. Pero como soy un pobre, no las voy a poder conseguir. Así que, pues también tengo que hacer las tareas para llegar a hacer, pues, cositas extra, ¿no? Vamos a ver aquí, Vampiro Vudú. Si este cabrón me hace el ataque de Victoria Temeraria, chingadazo, se fue a dormir. Entonces, está descartadísimo hacer eso. Vampiro Dios Sangriento, estaría perfecto sacar entonces al clon de Atam por las obvias razones. El problema aquí es que tenemos una Norna. Eso no me gusta. Que el juego es tan ratita. Dios, a ver. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Sí, a ver. El dragón Vampiro Vudú tiene colmillo de... ¿De qué? Colmillo a los elementos alma y belleza. O sea, a nadie. Este dragón me va a hacer sí o sí ataques de fuego. Oh, mal ahí. No tiene Fénix, ¿eh? En realidad eso es bueno porque si lo mato de una, me voy a regenerar con todas las del poder. Entonces primero le tengo que hacer un ataque de Nornalgona. Y después con clon de Atam. O sea, no puedo creerlo, ¿eh? No puedo creer que Dude le ponga Fénix a un Kitsune, pero no al Vampiro Vudú. Y no le pone ni a la Norna tampoco. Dios, es muy extraño a veces. Pero bueno, vamos a ver qué tal. El primero, bolas de mono, ya sabía. 106, maníaco. Me encantaría hacer... Vamos a hacer esto con cuidado. Ok. Y sí, 102, ok. El pedo es que ahora la Norna tiene poca vida. Maldita sea, la cosa salió mal. Ya salió mal. Ya salió jodida la cosa. Todo salió mal, todo se fue. A ver. La única forma de salvar a la Norna es que haga Eclipse Sangriento y luego Colmillo, ¿verdad? Pero no va a ser suficiente, entonces necesito un pequeño empujoncito extra, como este. 37, bueno, pues no era el empujoncito que esperaba, pero bueno. Eclipse Sangriento. Bolas de lava, ok, 200, no sé qué chicue. Vamos a hacer sin remordimientos, Dios santo, creo que no me va a salir la cosa que quiero hacer, no me va a salir. Fucking shit, no salió lo que quería. Mano, me han jodido a la Norna, eso fue lo que pasó. Ella me la mataron, y este cabrón todavía ni salía.
Dios. Dios, Dios, Dios. A ver, lo único que puedo hacer, o lo único que se me ocurre es hacerle un ataque que no mate al vampiro vudú, solamente para que pase un turno y volver a hacer sin remordimientos. Pero pues de todas formas me van a matar. O tal vez no lo hagan. Vamos a ver, ¿cuál es tu ataque más débil, cabrón? Crujido del destino. Y el tuyo, el más débil es... Ah, oh, no, tus ataques sí están fuertes, maldita sea. Entonces sí, la respuesta es crujido del destino. Crujido del destino. ¡No, no mates! Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí, Norna, dime que terminas la chamba de los tres al mismo tiempo y que no te van a joder. A ver. Ay, pero... Ay, maldita sea. Claro, porque se me olvidaba que el vampiro vudú resucita dragones. Se me olvidó. Creo que el dragón vampiro vudú hace eso. Ya me explicaron que cuando golpeo a los tres dragones, que si golpeo al dragón que está en primer plano al mismo tiempo con la Norna, su habilidad se mata. Si al otro dragón que está en segundo plano está muerto. En este caso, como maté a los tres al mismo tiempo, cuenta como que el Kitsune estaba muerto. Se regenera. Okay. Ya le voy entendiendo más o menos a la Norna, ¿eh? Ya más o menos. Más o menos. No en su totalidad. Ya me la mataron, ¿verdad? Pero pues no quería eso, loco. ¿Cuál era el último combate? Pero de todas formas no quería eso. Valió ñonguita. Qué loco. No tuve a nada, ¿eh? Creo que... Pude haberla salvado, pero ni idea de cómo. Marking 07. ¿Saben qué es lo difícil? Matar a la Norna en segundo plano sin que active su habilidad. No tengo idea. No tengo idea, ¿eh? No tengo idea. Bueno, 6 minutos para este combate, loco. El video ya duró 37 minutos. No sé por qué ahora mis videos están durando demasiado. O sea, el video de ayer duró una hora, maníaco. Dios santo, no tengo idea de por qué. Y según yo, fui más rápido que nada. A ver. Tengo estos dragones heroicos que no los voy a poner aquí. ¿Dónde los puedo poner? En el basurero, ¿verdad? Sí, los voy a poner en el basurero. Tengo aquí el filibustero. El filibustero sí me gusta. Ese no merece estar en el basurero. Lo voy a poner... Bueno, a ver. No importa dónde caiga el cabrón. Filibustero, bienvenido a la familia Maestra Dragonera, chingadera y media. Sí. Ahí lo vamos a dejar. Y ya no tengo más, ¿verdad? Creo que aquí tampoco tengo huevos. No, 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 ya tengo todo listo. Entonces... Ah, mira. Un minijuego. Qué divertido. A ver. Aquí supuestamente debería de haber cosas de la Eternalita o esas cosas random que me dijo Dryam el día de ayer. Entonces yo digo que las vamos a jugar. Obténlo recaudando comida. No, qué hueva. Vamos a hacer esto así. Y me vas a dar todo, ¿verdad? Porque me quieres mucho. Bien, una. Gracias. Juego ridículo. Ya que voy a hacerlo de la manera más aburrida. Tengo que hacer estas misiones porque me estoy muriendo de hambre. Alimenta a tus dragones. No sé a quién alimentar. Vamos a alimentar al filibustero. Porque no sé, es un dragón que me gusta mucho, la verdad. Le veo potencial, no sé por qué la gente le hace al feo a este dragón. Vamos a ponerle... ¿Cómo le pongo? No sé, tiburoncín, ¿no? Porque... A ver. Tiburoncín. La tiburoncín. Y ahora sí, vamos a darle... No le había puesto así la diluvio, ¿no? ¿Verdad? La diluvio, ¿qué nombre le puse? Tiburoncín. ¿Qué nombre le puse la diluvio, loco? Es que siempre le digo diluvio. No, creo que la diluvio sí se llama tiburón. Sí, entonces. Ay, lo alimenté de más al cabrón este, mal. A ver. ¿Qué nombre le puse la diluvio? Ay, abrí el teledragón. Bueno, igual necesitaba ver la misión esa de.
ve un video del Teledragón. Dios santo, amigo. Sí, definitivamente me estoy tardando porque estoy haciendo estas misiones, estoy haciendo lo de la misión de la caverna. Entonces, sí, normalmente los videos van a durar un poquito más. Porque Dragon City cree que la caverna es divertida. Así que vamos a jugarla nada más para poder hacer la maldita colección de esta cochinada. Todavía no está el video. Ah, maldito sea. Bueno, pero lo va a estar. Y pues nada, banda, vamos a ver si de pura casualidad consigo las eternalitas, ¿eh? Que no creo, ¿eh? Honestamente no creo que las junte. Pero Dryan DC dice que sí. Él dice que las puedo juntar. Me contó un chingo de cosas de matemáticas y no sé qué. Pero lo dudo, ¿eh? Dudo que lo vaya a lograr. Me van a dar 10 gemas, ¿verdad? Sí, qué rico. Recompensa desbloqueada del pase divino. A ver, ¿qué desbloqueé? Ah, nomás eso. Bueno, pues muchas gracias. Gasta monedas en la no sé qué laberinto. Bueno, pues nada más vamos a hacer una. Vamos a avanzar una para que el juego nos deje de estar jodiendo. No, este no, ¿verdad? Debe ser la ruta normal que empezaría con este cabrón. El dragón cerveza. Creo que se llama o Cerberus, no sé. Que ya con... ¡Ay! Le pone el tramo tan largo para hacerlo más eterno y aburrido. Sí, ya. Adiós, a ver. Vamos a ver, ¿qué me falta? El nodo de la carrera. Bueno, nada más era hacer esto, ¿verdad? De la comida. ¡Y no me dio nada! No estoy en ningún tiempo de espera, loco. Es la vuelta 2, nodo 2. No me jodas. Bueno. Vamos a ver cuáles son las otras misiones secundarias. Reclama un cofre de alianza. Bueno, me falta uno. Eclosión a dragones común. Eso se hace fácil. Entrena a un dragón. ¿Estoy entrenando a alguien? Sí, estoy entrenando al titán oscuro. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Era de entrenar. Luego juega a la caverna de los magos. De los ratas, perdón. Aquí hay un error de dedo. Juega a la caverna de los ratas. Ok. Luego invoca a un dragón. Eso lo estoy haciendo literalmente todos los días con el dios sangriento. Así que creo que la voy a hacer sola. No hay necesidad de meter otro dragoncito random ni nada de eso. Pero en el futuro estas tareas se me pueden complicar si voy a hacerlo con dragones heroicos. Invoca y potencia, ¿no? En 3 días ya tengo el otro dragón y bueno. Veo un video del teledragón. No voy a ver la tanda del teledragón. Prefiero hacer esto del día a día con la misión diaria de ve un video del teledragón. Son 19 días. Son 14 las que me pide aquí. Se hace fácil. Eclosiona un dragón de rareza rara. Ese creo que lo voy a tener que hacer yo de manera manual porque no me salen muchos cruces de dragones raros. Normalmente me salen dragones very rare y épicos o legendarios. Ya no me salen de los otros, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué dragoncitos raros? Raros me pedía, ¿verdad? Es que estoy tan dormido, loco. A ver. ¿Y cuáles me pedían? Raros, ok. Vamos a ver. Dragoncitos raros. Tenga en el almacén. A ver. Almacén, hijo, almacén. A ver. Vamos a liberar a Rockefeller, al Rockefeller. A ver. Maldita tarea del. El. Ay, la cabra. Ah, ok, ya la hice, ya la hice. Ok. Entonces vamos al almacén. Y el liberar a Rockefeller. A ver. Rock. Ahí está, Rockefeller, ok, lo utilizamos. Tengo 3 veces al dragón leyenda de Rock. Ni idea, ¿eh? A ver, vamos a ver qué otro dragoncito. Es que no sé cuántas me pedían en el pase. ¿Tres dragones o cuántos? Creo que eran tres. A ver, me pide tres. Ok, ahí está. Uno. ¿De qué rareza? Rara, ¿verdad? ¿Este qué es? Raro también. Entonces, ya tengo dos. Faltaría uno. Vamos a ver el almacén. ¿Quién más tengo? No, pero es que tengo que ver aquí, a ver, soy inmenso, a ver. Un dragoncito raro es el Rey Salomón, ok. Dragoncitos random para mí. A ver. Rey Salomón. Ahí está. Listo. Ya con eso debería de completar esa tarea del pase. Vamos a ver qué otra cochinada me aparece. Dios, a ver. Sube de nivel a uno o varios de tus dragones con elemento natura. Esto está fácil. Obtén un huevo cruzando progenitores de Natura y Hielo. Gana una batalla en las arenas usando dragones con elemento Natura. Bueno, a lo bueno, que solo me pide 5, ¿eh? Pero... 5. Y no tengo ningún dragón con elemento Natura, ¿eh? Para las arenas, ¿verdad? A ver.
¿Qué dragones de elemento natura tengo para estos combates? Nomás al fertilizante, loco. ¿En serio fertilizante? O sea, todos me lo hacen crítico, ¿eh? Todos me lo hacen pomada. Fertilizante. ¿Me puede servir contra el temporal corrupto? Seguramente, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? Va a estar muy difícil hacer esa misión. Son cinco combates, ¿eh? Pero va a estar difícil. Definitivamente. El pedo es, no es nada más hacer los combates, es ganarlos. ¿Por qué estoy haciendo otra vez esta tarea si ya la había hecho, verdad? Sí, o sea, ya fue. A ver. Vamos a ver acá. Y creo que es todo, ¿verdad? Son todas las misiones que me pide. Mejora un hábitat 4, ok. Esa es en el momento que las mejore. Estamos en arenas de fuego, así que vamos a mejorar hábitats de fuego. A ver. Bueno, estamos en arenas belleza o otra cosa, ¿no? Pero me piden fuego, entonces vamos a mejorar esta. Mejorar, ok. Esta de aquí también la vamos. No, la puedo mejorar, ya está al máximo. Esta también está al máximo. Esta está al máximo. A ver. Ya las tengo al máximo, en serio. Con estas serían 3, 4. Y no reclamé el oro antes de mejorarla. Esta ya está. A ver, a ver, a ver. Ok. Ya tu madre, todo está hábitat de puros dragones eléctricos, ok. Puro hábitat de relleno, loco. Ok, ya me dieron 50 de esas cochinadas. Ok. Uy, amigo, ya estoy avanzando para tener las fichas extra, ¿eh? Ok. Y nada más. La caverna de los magos. ¡Gasta gemas! No puede ser. No había visto bien la tarea. Aquí dice, gasta gemas en la caverna de magos. No me jodas, loco. No me jodas. O sea que esta cosa me está pidiendo que gaste 100 gemas. 100 gemas, ¿verdad? Estoy entendiendo bien. Gasta gemas en la caverna de magos. 100. Gemas. Amigos míos, definitivamente eso sería todo por hoy. No habían visto nada tan ridículo como eso. Pero bueno, amigos míos, eso sería todo. Así que nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.